Me refiero a uno y cada uno de los salvadoreños que nos acompañan aquí. No vamos a permitir que sigas mintiendo. Pido un respeto respetuoso. Y mirándote a los ojos. Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada. Al candidato de Ghana no le dieron la gana. Él definitivamente no gana. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Anonymous 503. En este día haremos un resumen de lo vivido en Nuevas Ideas en las primeras elecciones. Muy bien, sin tantas vueltas, comencemos con el programa. En primer lugar, veamos cómo se vivieron las votaciones de Nuevas Ideas para elegir presidente y secretarios del partido. Tenemos malas y buenas noticias. Muy bien, sin tanta vaselina, veamos las malas noticias. Esto se va a poner feo. Unos majes se agarraron a... ¡pinches chingadazos! Por no se sabe qué, pero supongo que por diferencias. Pero solo vean quién fue la personita que lo hizo público. Sí señores, la Cerotita Batres, veamos. ¡No actúen como estúpidos! Sí señores, esos estúpidos nos están poniendo en ridículo. Y otra maitra que se pasó de pendeja hizo una bayuncada de romper una papeleta solo porque las colocaron en una urna equivocada. Veamos. Esa para su lugar tiene que ir. ¿Eso está mal? ¡Esta perra está loca! Sí señores, pero según la ley, ese acto tiene que ser sancionado. Y hablando de pendejos, según dicen por ahí, empezaron a manipular a las personas para que votaran por personas en específico. Veamos a este maje que amablemente ayudó a las personas. Ya lo gritaron. Ya sabes que eso es inducir al voto. No. No, seguro. No, sí, es inducir, pero no, no solo nosotros lo estamos haciendo. Ay, más, solo porque los demás lo hacen vos también. No. No deberías de hacer eso, viejo. ¿De qué grupo sos? De ahí, todos somos un solo grupo, viejo. Sí, sos de allá de Marvin Romero, allá está, viejo. No. Ya te lo puedes, ¿no? Sí. Oye, no se hace eso. No. Que la, gente decida, vio. No, está bien, no, pero lo estamos orientando. Clara. No, eso es inducirnos, orientar. Claro. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Para que vean cómo se pasaron con las campañas. Y eso que ya se habían acabado. Pero no termina. Porque se pusieron a discutir por la forma en la que se organizaron para que se llevara a cabo las elecciones. Veamos. Día de votación. No, aquí están. No, tiene aquí. No, señora. Y a usted, usted con negrito me quiere cometer mentiras. No, no, no. Mira cómo favorece la gente. No, esto es. No, es que ahí no tiene ninguna X. No tiene ninguna X. No, Esta cosa es real, hijo. Y en San Marcos publicaron unas papeletas donde les decían a las personas cómo tenían que votar. No lo sé, Rick. Pero dicen que solo era un ejemplo, pero las papeletas originales no tenían una imagen tan grande. Parece falso. Y hasta un candidato, que no sé si perdió o ganó, lo veremos más adelante, pero denunció irregularidades en las votaciones. Escuchemos. Se está desesperando, ya tienen horas acá tratando de entrar al centro de votación. El centro de votación es bastante pequeño, reducido, y por eso se está tardando el trámite, ¿verdad? Sí, señores, es muy dividida la opinión de muchos, pero entiendan que es la primera vez y nada es perfecto, tienen que aceptarlo. ¡No, ni merga! Y al día siguiente, Federico Anliker dijo que fue una fiesta lo que vivió Nuevas Ideas, porque son sus primeras elecciones. Escuchemos. Quiero agradecer a todos los miembros de Nuevas Ideas que ayudaron a la logística de este magno evento. Recordemos que este magno evento es histórico para nuestro país.
Nunca ha habido un evento político y sobre todo de una elección interna para un partido político donde ha sido participativo, democrático y totalmente abierto al público salvadoreño. Ese verga es mi ídolo a la verga. Sí, señores, al final todo dio su resultado y la mayoría de personas dieron su preciado voto. Y una de ellas era la niña Lilian, que fue a dar su voto al partido más grande del país, el Partido del Pueblo. Veamos. ¿Qué expectativas tiene el gobierno de Nayib? Pues yo todo lo bueno, y se lo deseo a él y que él nos lo desee a nosotros. Todo lo bueno vamos con él, porque ya estamos hartos de todos los robados. No, no, si no traen los robados, no hay trabajo para ellos ya, a la mierda. ¡Qué agradable sujeto! Esa señora es digna de ser ministra de Relaciones Exteriores. Tiene mi voto. Y Mario Durán también llegó a dar su voto y a ver cómo se estaba llevando a cabo las primeras elecciones del partido. Ministro, sobre la participación de los salvadoreños en el exterior, ¿se espera la participación de más o menos cuántos salvadoreños en el exterior afiliados a Nuevas Ideas? Bueno, son un poquito más de 17.000 personas las que se han afiliado afuera de El Salvador, y bueno, se espera que todos ellos puedan votar de manera muy sencilla, de manera electrónica, a través de la web, solamente con su UBI, así que esperamos que sea un alto porcentaje el que vote de los salvadoreños en la diáspora. Sí, señores, también espero que le hayan contado que también existieron problemas. No debemos tapar el sol con un dedo. Así quedó conformado los resultados finales. Candidato a presidencia, Chávez Hablar Bukele. Secretario salvadoreño en el exterior, Wendy Clavijos. Secretario de Asuntos Internacionales, Walter Hernández. Y las 6 personas más votadas para consejeros políticos nacionales: Marjorie Artiga, Crisia Fuentes, Silvio Aquino, Rogelio Rivas, María Chichilco, Mario Durán. Así que les pido un aplauso, por favor. Aplauso, por favor. Y cambiando de tema, Guillermo Gallegos dice que está considerando ir en coalición con Nuevas Ideas para las elecciones del 2021. Veamos. Pero Gana ha demostrado que tiene fortaleza propia, sin necesidad de coalición. Pero si se dan las oportunidades para coalición con Nuevas Ideas, nosotros pues no tendríamos uno para ellos. ¿No? De los días, yo creo que tanto Nuevas Ideas como Gana estén en un mismo esfuerzo, en apoyo al presidente y a la gestión del presidente. No lo sé, Rick. Díganme, si existiera la coalición, ¿ustedes votarían por Gallegos una vez más? Y el alcalde de Tamanique dice que verán los resultados del domingo para ver si Gana iría en coalición para las elecciones del 2021. Escuchemos. Y por el comportamiento de los diputados, pues están apoyando las iniciativas de Nayib. Del presidente Bukele. Pero, ¿y Gana va a ir en coalición con Nuevas Ideas o Nuevas Ideas le van a poner candidatos a los alcaldes que ya son de Gana? Bueno, fíjense, ¿Cómo está eso? Eso está mejor todavía, para que lo sepa toda la población. Porque la mayoría de población dice y piensan que nuestro presidente obviamente es de Nuevas Ideas, y es mentira, es de Gana. ¿Verdad? O sea, él no ha querido aceptar hasta el momento de decirlo públicamente, pero la verdad es la verdad. Agarró el bus de Gana y está por Gana. Pero como, bueno, estamos esperando todavía estas elecciones que acaban de pasar ayer, para poder ver cómo vamos a terminar, si vamos a terminar peleados, porque a nosotros lo que nos conviene es realmente que nos unamos. ¿Por qué? Porque si ya nos unimos para sacar un presidente bueno, tenemos que unirnos para sacar buenos diputados, ¿ya? Y si estamos trabajando juntos, yo creería que es la mejor opción, porque... Eso tiene sentido para mí. Sí, señores, debemos aceptar que tiene razón. Gana abrió las puertas de su partido para que Bukele corriera para la presidencia, y Bukele está en la presidencia y nada pasó. Y Ernesto Pende Mason se está ganando su salida para siempre de la alcaldía y otras candidaturas. Solo escuchen las pendejadas que dijo. La ministra, eso no lo comparto.
Creo que, también la interpelación del ministro de Defensa debería verse para conocer qué es lo que sucedió el 9 de febrero. ¿Por qué se dieron los hechos? ¿Por qué el ingreso de los militares al Salón Azul de la Asamblea Legislativa? Uh-huh. En fin, y conocer por qué se dio eso y evitar que eso se pueda dar, porque esas imágenes que recorrieron el mundo han dañado mucho la imagen de nuestro país y de nuestra democracia. Menos mal que esto no pasó a más, gracias a la intervención pues de diferentes actores que lograron distensionar el tema. Estás bien pendejo. Sí, señores, con esa mentalidad y esas estúpidas palabras está ganando una buena penqueada por imbécil. Y otra actividad que se llevó a cabo el día domingo fue la reunión de Nidia Díaz, que dijo que eliminaría las AFPs. Nosotros estamos apoyando la que ya no quiere más AFP, sino que quiere un sistema público, universal, solidario y con beneficio definido del porcentual que en el futuro le tiene que dar a la gente. ¡Pero esto es ridículo! Y también mencionó sobre la interpelación ridícula que se le hará al ministro de Defensa. Esta comisión ya va a comenzar a funcionar desde el lunes y a preparar pues toda la estrategia para llamar a todos estos titulares que respondan. Y también decirles otra cosa que se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa, es la interpelación del ministro de Defensa. La interpelación es un procedimiento que se usa por la Asamblea Legislativa cuando un ministro o un presidente de una autónoma abusan del poder. Ya cállese, chico, parece verdulera. Entre otras pendejadas, escuchemos. Ellos resurgieron. Y acuérdense que hasta la estampa de San Romero era causa de persecución y de cárcel. Aquellos tiempos pasaron. ¿O quieren volver a esos tiempos? Nadie. Entonces, cosas así. Y entonces cuando lleguen diputados como los que me mencionó usted... ¡Esta perra está loca! Sí, señores, pero solo vean las personas que logró convocar. No, señores, ya nos ganaron en el 2021. ¡Tengo miedo! Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana que todavía me hacen falta dar más noticias. Haré en el siguiente video. Suscríbanse, denle like, compartan y recuerda que puedes patrocinar al canal en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Nos veremos en un próximo capítulo. Hasta pronto.